¿Qué pedo, querida banda? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo video. Te saludo a tu líder, el Mistly. Seguramente la rola de fondo ya te tiene hasta la madre, porque ya llevamos 2 añitos y cacho escuchándola. En un futuro la vas a extrañar, porque ya vas a tener hasta la madre de Giri 5. Y como estás viendo en pantalla, me están llegando mis armas baño de oro. No sé si ya se atoró, ya se acabó, ¿qué pedo? Ah, no. Ahí están. Sí, como que el sistema luego como que se me apendeja un poco, pero pues no hay pedo. Son 14 armas y creo que ya. Ya llegó la recompensa también de el emblema. Y pues vamos rápidamente al menú de personalización, al customization set. Ver qué pedo, digo, estamos aquí con el Cole clásico acero Niga, el papá del bastardo hijo de su puta madre, el Carlos Egeo. Le mandamos un chingas a tu madre, a ti y a tu prole. Digo, la neta es que ese güey, no mames, ya está más flaco, pero no deja de ser asqueroso, la neta. Y si ahí sí lo ven, díganle que yo digo que chingue a su puta madre, por favor, él y sus pinches paletos de pendejos de mierda. Y pues vamos a ponernos a Marcus Caramelo, bañado en caramelo, bañado de oro. Y obviamente pues las armas que acaban de llegar, ¿no, querida banda? La verdad es que estoy muy emocionado porque es viernes, inicio de fin de semana. Este día, después de las 6 de la tarde, me emociona, porque es cuando empieza como lo chido, el día libre, acá puedes echar la huevita, hacer lo que se te dé tu puta gana el fin de semana. Si es que no tienes que hacer el quehacer, güey, o mandado, o limpiar tu casa, ¿no? O todas tus chingaderas, ¿no? Básicamente. Y pues es viernes de chelas, viernes de whisky, viernes de acá, de estar de coqueto con tu pareja. Si tienes novia, pues dale unos besos, unos arrimones, unos llegues ricos. Si tienes novio, pues qué puto. Ja, no, no es cierto, güey, pues igual, lo mismo. Y si no, si andas ahí de forever alone, forevereando, como se dice el concepto de los solteros, pues nada, pues cómprate unas telas, güey, cómprate algo rico de cenar, juega Xbox, ve una película, ve mi video, compártelo, obviamente. Únete a mis redes sociales que están en la parte de arriba, a mi Twitch, a mi Twitter, ahí para que sepas lo que posteo. A mi Twitch, que pues luego de vez en cuando entro, bueno, más bien entro mucho a jugar ahí diferentes cosas, no nada más ir, si podemos estar en contacto. Ahí dale follow, sígueme y like, ¿no? Para estar en contacto, te lo encargo. Y también te encargo, güey, que pues compartas el video ahí con tu pandilla, ¿no? Estaría chingoncísimo poder saludar a todos, a nueva gente, güey. Eso estaría de huevos. Y pues, ¿qué estoy haciendo? Ya te dije que estoy haciendo, pendejo. Estoy, básicamente estoy acomodando las nuevas skins. Y pues esa bandita que me escribió en el video pasado, le mandamos un gran saludo a Uber. Dice, en las campañas solo ven al cliente, güey, como una mina de oro. O sea, una burla comprar una consola que te venden con un disco de 1 giga. Sí, el 4 trajo la de 2, sí, güey, pero la 4 era Xbox One S, güey. Sus componentes son mucho menores a las de un Xbox One X. O sea, la fabricación es más cara a la del One X, güey. Y además, pues, estos güeyes, así como yo lo veo, fue con plan con maña. O sea, está chido el Xbox One X Gears que traiga 1 giga. Yo hubiera querido que trajera 2, pero si está en 12.300, güey, si hubiera traído 2 gigas, güey, hubiera estado en 13.500 y hubiera estado incomprable para mucha gente. Si de por sí está incomprable, pues ahora más, ¿no? Pero pues la neta sí me gustó el detalle que sacaban el disco duro de 5 terabytes. Yo espero podérmelo comprar. Cuesta 3.500. Entonces, pues no te quejes, cabrón. Relájate. Le mandamos un saludo a Alejandro Espejo. También. Me dice, ¿qué pedo, papu? Saludos. ¿Qué pedo, pendejo? Saludos. Fernando Martínez, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Dice, si tienes el dinero, la encargas y ya. De nada sirve te estarte quejando. Nadie se está quejando, pendejo, pero la situación económica del país
pues no está como para que te compres una consola o dos nuevas, ¿no? O sea, como dice por ahí Papá Pitufo. ¿Cómo dice Papá Pitufo? Verga, ya se me olvidó, pero bueno, tengo otro dicho. Dice, el culo no está pa' besitos, ¿no? O, sí, ya, goloso de los pitufos, dice, el horno no está pa' bollos, güey. Ya me acordé, qué pendejo, ¿no? Ni Papá Pitufo era otro cabrón. Y le mandamos un saludo a Benzi, dice, buen video, amigo, gracias. A Expert Lowski, dice, para mí siempre va a ser un crack, bro. GG, chido, gracias, ya te respondí ahí. Dice, Malosito 029, dice, buen video, mi primer partido que veo con esos skins. Ah, muchas gracias, güey, creo que esos skins ya medio mundo los usa. Bueno, no son muy comunes desde Nueva Orleans, como que sí, mucha banda no los compró porque no les gustó. Pinches culeros. Dice, Mauricio Ismael Álvarez Soltero, dice, qué suerte tengo que de seguir despierto, ¿verdad? Porque fue el güey que vio mi primer video, bueno, fue el primer güey que vio el video y lo subí como a las 2 de la mañana, qué buen pedo. Pablo Zúñiga dice, qué buenos drop shots, perro. Sí, ¿verdad? Se los apliqué. Edson Mancillas dice, qué pedo, cabrón, ¿cómo estás? ¿Pasado de verga? Pues un poquito, digo, no es para darte la desear ni para que se te haga agua la canoa, pero pues, calzo grande, mi chavo, calzo grande. Dice, ay, hueva. Ja, este ha sido de mis videos favoritos. Saludos, amigos. Muchas gracias, pensé que, bueno, no sé por qué, creo que tengo videos más chidos, pero qué buena onda. Giovanni Bravo dice, ya sube más seguido videos, bro. Y saludo al Team Silent Sport. Muchos saludos al Team Silent Sport. Y sí, güey, pues voy a tratar de subir videos más seguido. El peor es que he estado bien ocupado. Pero ya estamos en eso, güey. Ya tengo varios videos grabados. Ah, estoy todo pendejo. Ya me estoy trabando, güey. Ya me parezco al pinche cara de ovni, cara de mi huevo hinchado, infectado de sífilis. Dice Milton Stanley. Está más alargada, saludos, Milton, siempre al pendiente del canal. Muchas gracias, Milton, saludos, bro. Que te la pases chido, es fin de semana. Así como el Andrés Sánchez dice, buen video, bro. KR202 son nuevo video, qué bueno. Lástima que no lo pude ver a tiempo porque no pagué el internet, pinche pendejo jodido. Pero ya estoy aquí, mis les saludos. Muchas gracias, pinche jodido. Pues ya, güey, no te gastes el dinero en pendejadas y paga tu pinche internet de Telmex. Humilde, no seas mamón. Va a estar barato, ¿no? No seas mamón, güey. Cruz PCK dice, buena partida, saludos, mis, muchas gracias. Y pues bueno, esos son los que dejaron comentarios, porque mucha banda ya no ve los videos. Me desafané un rato y ya no ve los videos, güey. Y pues estoy regresando y otra vez está viendo los videos. Y aquí estoy con este emblema de armas de oro, una cosa así se llamaba, no me fijé bien. Estar viendo el YouTube y mandando los saludos. Pero vámonos rápidamente a la primera partida de Marcos Caramelo. Y pues bueno, la neta es que voy a votar por Reliquia. Porque pues Gloria me caga, Piedad me caga y Reliquia me gusta un chingo, güey. Me hubiera gustado mucho que hubieran puesto Reliquia en la noche, cabrón. Puto, hubiera estado de huevos, ¿no? Imagínate el Reliquia de noche lloviendo, güey. Así bien cabrón, imagínatelo así súper oscuro, con poquita luz, güey, y lloviendo así macabro, güey, y que se escucharan los truenos, ¿sí, no? Y que estuvieras ahí corriendo y que los truenos, te deslumbraran la luz en la cara, ¿no? O sea, bueno, que estuvieras caminando y vieras los pinches truenos, ¿no? Son mis chaquetas mentales de los mapas estos, güey, pero me caga que los videos, bueno, todo me caga, ¿no? Así, pues, todo te caga, güey, no, todo me caga, pero... Ay, o sea, ¿por qué los desarrolladores no hacen mapas oscuros? Los tienen que hacer de día, con luces así, mediodía. O sea, ¿por qué no se hacen en la noche? Casi casi amaneciendo, ¿no? Temperatura ambiente hostil, así que te cueste trabajo, ¿no? No nada más que te cueste trabajo rifarte, sino que te cueste trabajo jugar. Digo, no como el otro, Impacto Llamarada, ese sí se pasaron de verga, ese sí está feo. Bueno, al principio como que sí me gustó, pero eso de que estés caminando y de que no puedas porque está mucho el aire, no, nada más necesitamos un chingo de agua y truenos, o nieve, güey, ¿no? A la verga. Vamos rápidamente, señores, a las hostilidades en este viernes de chelas, mencionando a Marx Caramelo en mi canal, así como las armas bañadas en oro, bañadas en miel. En bien maple.
vámonos rápidamente de este lado. A... Normalmente hago esto, güey, porque hay mucha banda que te quiere espalderear y hace eso, güey. Entonces, digo, no capturé, ya sé que no capturé, pero me vale 3 kilos de 3 hectáreas de verga, así es. De eso que se te antojó ahorita. Y el punto es capturar el anillo, el anillito, el me prestas para jugar un viernes en la noche. Ay, cabrón. No veo a nadie, güey, no veo a nadie. Ay, aquí está Sacha, la barra de nalgas. Así como dijo Marcus, pinche pedazo de mierda. Empezamos chido, 43 segundos de captura. Vamos bien. ¡Ah, se me casquilló! ¡Ah, corre, coche! ¿Qué pedo? ¡Vienen todos! ¡Adiós! ¡Sí te mato! ¡Y se fue! ¡Desgraciado, sí te maté! ¡A huevo! ¡Aún tengo el toque! ¡Capturando! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, ganas a mí! Pero cuando juego con Marcus, güey, la verdad es que juego, estoy pensando que estoy todavía jugando las antiguas entregas de Gears. Me siento de la vieja guardia. Bueno, la neta es que soy de la vieja guardia. Yo juego Gears of War desde 2006. A diferencia de muchos inmaculados que juegan desde el Gears 3, Gears 4. Todavía me ha tocado güeyes que juegan desde el Gears 4, cabrón. Y dices, güey, ¿cómo es posible que has perdido tanto tiempo de tu vida sin jugar allí? ¿Qué verga has hecho, güey? Ahorita, como pudieron apreciar, el pendejo ese me ganó por no estar haciendo huevos. Pero no se esperaba que hubiera pegado mi granada. También se fue al infierno. Y hay un pendejo que está ahí arriba acá. ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Ah, güey, me caga esa madre, güey! Porque... No lo hagan en casa, chicos, porque, güey, te pegas a ese pinche esquina, güey, el pedo, güey, es que sale tu cabeza, o sea, está más corto la barra esa de cemento, güey, el muro de tu cráneo y te lleva a la verga como me acaban de verlo. Y la verdad es que no me esperaba eso. Aquí está este pendejo, güey. Ya, no le hagas a la mamada y muérete. Corre, ya sé que estaban las de frac ahí, pero no las quiero agarrar. Captura. Miren, aquí estoy con una Kate de caramelo. Va a ser en mi próximo video la Kate de caramelo. Es que quedamos fuera la Kate en vez del Marco, güey. Chale, no nos gusta el Marco, güey. ¿Cómo no te gusta, güey? Si es el pinche personaje emblemático del Gears, cabrón. Ah, no lo pude salvar, güey. No lo pude matar, güey, ni salvar, güey. Ya la última, güey. Me había chingado ya. Iba para mi puerta baja ahí, querida banda. Pero valió 3 hectáreas de pistola. Parada en tu rostro, así es. Hoy estoy feliz, estoy motivado, se me nota. Humor. Ah, qué pedo, güey. Me está rociando las nalgas este güey. Adiós, pinche encuerado. Cara de mí. De mis bolas rasuradas. Humo fuera. Bueno, rápidamente por la granada de choques en los huevos. Y poner el anillo, ya saben. Hay que hacer esto, güey, para causar conflicto, güey. Causar putazos, güey. Así que lleguen así en putiza a querer romper. Y pues nada más lo lanzarías lindo y rico. Como este pobre diablo. Justamente así, querida. ¡Ah! Hijo de tu perra madre espaldera, güey. Lo vi, ustedes lo vieron, todos lo vieron. Y estamos viendo a este pendejo. La KT Sports, güey. Ya no me gusta, güey. La he visto tanto en las partidas que ya está me desagrada, güey. Creo que es demasiado, güey, cómo la banda lo utiliza. La banda pobre, cómo utiliza esos personajes, cabrón. Ah, estoy bien rojo, güey, como el culo del mandril bebé. ¿A dónde, pendejo? Hace rato que me mataste fue pura cagada, imbécil. Chile pelón. Corre. Oh. Posiciónate, querido Marcus Caramelo. Con armas bañadas de caramelo en oro. Y es así que hemos terminado la primera ronda.
Satisfactoriamente no les una verguiza. Llevo 12 bajas y 4 capturas de Anisete. El que me prestas por las mañanas, obviamente. Vámonos rápidamente a la segunda ronda. Les quiero mandar un gran saludo a toda la gente que ha apoyado mi canal. Por cierto, querida banda, los invito a que sean parte de mi página de Face personal. Digo, tengo la de clan, que ya no es clan porque ya la mayoría se desertó. Por cierto, voy a abrir el roster para jugar el Gears of War 5, si a ellos les interesa. Voy a estar haciendo pruebas cuando salga el Gears 5 para hacer otra vez un clan nuevo. Bueno, no sé si haga un clan nuevo o qué pedo, pendejo. Pelea de cachazos y me ganó. Hijo de perra. Pensé que sí iba a bajar al encuerado. Era de mis bolas rasuradas. Y por cierto, güey, yo la neta, eso de que te rasures las bolas, como que no soy muy fan, güey, porque digo, si quedas así súper súper chingón, muérete, pendejo. Ven acá. ¿Quién quieres hacerle pendejadas, pinche cabeza de mandarina, puto, de toronja? Es uno de mis locos, digo, de mis son favoritos, el cabeza de... ¡Ah, güey! Pelea de cachazos, güey. No sé qué, ese güey me la debía, cabrón, pero pues se interpuso el otro pendejo. Ay, aquí está la manca de la reina. Ah, como los iba diciendo, ese es uno de los son favoritos de acá, de servilleta, güey, el cabeza de pomelo. Que ese es el Gear 5, ese que trae la gorrita tipo Scorch. Ahí para que sepas, por si no captaste ese pedo por estar tragando verga. Estamos en primer lugar y ya capturaron por primera vez estos muchos bastardos. Van a estar felices porque ya dijeron, no, ya nos están metiendo la verga, ya por fin capturamos, amigo, no mames. ¿Y qué creen? Acabo de salir en el segundo anillo. Posicionado. Vamos a agarrar la granada de descarga en los huevos. ¿Por qué la tiras ahí, Misty? Pues para que no suban, obviamente les quitas ese aparte, o sea, les bloqueas ese lado y se tienen que ir del otro lado, y del otro lado están los otros y los puteamos, ¿me explico? Estrategias de lucha, querido, estrategias de lucha, hijo de tu pinche madre. Tienes que ponerte al pedo, mira. Nada más ve el pinche Marcus Caramelo y sus armas, güey. ¿Y te das cuenta que las armas bañadas en oro de caramelo tienen un engrane iluminado en azul? Todas las armas la traen, güey. Todas las armas la traen. Y la verdad es que están chidas. ¡Ay, no mames! No me esperaba este pendejo, güey. Pero lo vuelvo a decir, como siempre lo he dicho, güey. Y sí, The Collision tiene un problema serio con el oro, güey. Con el color oro, güey. ¿Será porque siempre están pensando en dinero? Ahí era como para un meme, ¿no? Siempre piensas en varo, ¿no? Muchos dirán, tengo 16 segundos para capturar. ¿Qué estás haciendo ahí, pendejo? Obviamente no. Eso ya está más que dead, más que muerto. Corre, 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 corre. Mira nada más, voy a agarrar la Hammer Burst. La Hammer Bros también tiene ese detalle ahí en donde metes la... En donde metes las balas, ¿no? El cartucho de balas, ¿no? Sí, me explico. You know what I mean, bitch. Ah, pensé que iba a decir la cama está lista. Dije, ay, me está invitando a que me la... ¿De? Pero no. ¡Emociones, un viejo! ¡Un viejo! Como el Marcus. Ya tiene muchos años que no crochea porque se murió la Anya. No sabemos cómo se murió Anya Stroud. Esperemos que en el G5 revelen algo de su muerte, ¿no? Porque es una mamada que nada más de repente apareció muerta. Dices, bueno, ¿pero por qué? ¿Cómo? Y en el multijugador sí está, que es lo más estúpido. Pero ya saben cómo lo son los de Collision, ¿no? Meten un pinche personaje y ya le hacen como 10 rediseños que los ponen en el multijugador. Y pues así son estos infelices.
Y traigo la jamonera, así es, mi querida banda. Tengo hambre, quiero unos filetes de músculo. Si es músculo femenino, mejor, bien rebanadito ahí con su... con su valentina, su limoncito, con cebollita y pimiento. Por cierto, las salchichas cocteleras así, güey, con salsa Maggi, limoncito, cebolla y pimiento entero. Oh, no mames, güey, es lo mejor del planeta, pero te da una gastritis infernal, cabrón. ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Qué con ese güey? ¿Qué con el encuerado, pendejo? No le iba a capturar, chingue su madre, aquí está. ¡Sácate la verga! ¡Pinche encuerado, puto! ¡No mames, tengo el flow, tengo el flow, papá, tengo el flow! ¡Órale, a chingar a su male! ¡Ah, qué pasó! ¿A quién le quieres aplicar eso, reina? Yo te decía, güey... ¡Ah, no, 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 no! ¡Y ya me bajaron por los charcos! Les decía que ese brebaje me lo hacía cuando era morro. Con otros amiguitos hacíamos ese pinche juguito. Y era como prohibido, ¿no? Porque no lo dejaban hacerlo en su casa de mi cuate. Y lo hacíamos y... la verdad es que estaba chido. Lo combinábamos con unos... ¿qué eran? Pizzerolas, güey, en ese tiempo. Se lo poníamos. Los marinábamos. Ah, no, mames, la cosa más deliciosa del puto planeta ever. Estamos a nada de terminar. Y aquí está el pinche pendejo este. Quieren uno contra uno. Cámara, cámara, déjese venir. Mira, pendejo, no. Y ándate en todo lo alto. ¡Ah! ¡Tengo dos bajas! ¡Y me bajó, no, güey! ¡Suéltame! ¡Ah, qué de la verga! Pensé que me habían revivido, cabrón. Para chingarme al otro que había tirado en las escaleras. Y no fue así, querida banda. Me la pelé. Dos están. Los dos últimos están ahí peleando el anillo. Los últimos 11 puntos en captura. Y no se han dado cuenta estos infelices que estamos a 6 puntos de ganar. Y obviamente traigo la ganada de choques en mis huevos. ¿Y qué voy a hacer? Pues la voy a tirar aquí. Mira, ese pendejo obviamente no puede entrar. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Ya está todo pendejo. ¡Ah, no mames! ¡Me dejó super rojo! ¡Me dejó super rojo! ¡Oh, no, no, no! ¡No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada! ¡Oh, maldita sea! ¿Cómo me pató el encuerado? ¡Pinche rasurado como mis pelotas! ¡Ah, quedamos a 2 puntos, güey, de ganar! ¿Qué es eso, güey? Lo que más me caga, güey, es que estoy ahí yo rifándome los de mi equipo. ¿Dónde chingados están? En vez de que llegaran 3 ahí, yo uno donde estaba... obviamente donde estaba yo y otros abajo ahí para contenerlos y ya ganar, güey. No, güey, tienen que cagarla. Ay, aquí está este pendejo, ya te vi, güey. Ay, me voy a ir por las granadas. No, mejor aún, te la voy a aplicar. Y pendejo, mira. Oh, ¿qué pasó, pendejo? ¿Qué pasó? Una patada. Una patada en tu rostro. Me burlo de ti. Ah, no, no mames, no mames, no mames, corre, corre. Verga, 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 me está persiguiendo, me está persiguiendo, me está persiguiendo. Checa el omen. Está todo rojo el omen. Al augurio. Verga, cabrón. 18 segundos, se chingaron todo ese anillo. No, pero pues qué pacho. A huevo, pendejo, cágate esa. ¡Ah, infeliz! ¡Me robaste mi baja! ¡Pendejo! Ay, nada más estamos a 2 puntos de ganar, pues ya con esto ganamos. Qué pendejos son. Cuando faltan 2 o 3 puntos, güey, tienes que cuidar todo. Se la pelaron, dijeron, ay, qué pendejo, güey. Sí es cierto, güey. Nada más tenían 2 puntos para ganar y nosotros ya estamos en el otro y perdimos por pendejos. Mira, ah, mira, ese pendejo era diamante 5 y lo traje como mi perra, ese veneco, puta. Chinga tu madre, pinche veneco. Solo tú. Porque la verdad es que las mujeres de tu país están buenísimas. Alguna, ¿no? Hay unas que están bien pinches feas también. Pero pues en realidad hay unas que están súper buenas. Y pues me llevé el MVP, creo. Y vámonos rápidamente al menú de personalización. Para... pues ver estos esmosos, hermosos, 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 esmosos, ¿eh? Esmosos, hermosos, todo pendejo, güey. Por estar todo emocionado por la partida. Uf, sudé. Como cuando le pego al pinche
cachetes de marrano en el rostro con mi chile. Sudo de que me canso. Pues estamos viendo al Marcus bañado en oro. Lancer bañado en oro. Sus armas bañadas en oro. Marcus Caramelo y Lancers. Lancer, Nasher, pistola, Hammer, Enforcer, Bulldog, máscara, Testa, Lancer Retro, Tituladora, Boomer, Dropshot o Gota de Tiro, Enforcer, Sniper y Torque Bow. Torque Bow, que sería arco de Caramelo. Y pues no sé tú, banda, pero el Marcus con estos tintes dorados con negro, güey, se ve bastante bien. Digo, la neta es que yo no lo voy a usar mucho, yo voy a usar más mi... En el Gears 4 pues voy a hacer, obviamente, cuando quiera jugar Marcus, los de acero negro, porque creo que se ven más pro. Pero este no se ve mal, ¿no? Digo, siendo personajes de recompensa, de regalo, festejando que ya en nada se viene... El Gears of War 5, que por cierto, que antes de que me vaya, el lunes, este lunes que viene a la 1 de la tarde va a ser la transmisión del Gamescom de Gears of War 5. Van a presentar campaña, algo de la campaña, y van a presentar Horda. Entonces tienes que estar ahí súper pegado. Yo voy a hacer como la transmisión en, no sé si en Twitch o en Face o en YouTube, no sé. Ahí te aviso en el Twitter media hora antes donde la hago, para que me sigas en Twitter. Ahí está arriba, sick-motherfucker, para que me sigas, y también en twitch.tv/simisli, ahí para que me des follow y estemos más en contacto y podamos ver este pedo, ¿no? Y me voy a poner este Gears of War 5 expresión de Marcus, porque gané y porque me lo merezco y porque soy un pinche ruco bien reatudo, cabrón. Ah, huevo, un pinche ruco, guapo, ¿no? Pinche partida de guapos. Pues nada, te mando un gran abrazo, un pinche cachetadón y un beso en el fundillo. Que tengas un excelente fin de semana. Mañana o el domingo subo otro video. Cámara. Bye bye. Deja de verle los labios, pinche perverso.